Saludos. Buenas tardes, muy buenas tardes. Es la 1:31. Nos encontramos en la ciudad de Caracas, municipio Libertador. Hoy tenemos un programa especial. Vamos a estar conversando con la candidata a la Asamblea Nacional Constituyente y canciller hasta hace tan solo algunos días, Delcy Rodríguez, precisamente quien pues acaba de bajar de la tarima en lo que es la presentación de candidatas y candidatos a la Asamblea Nacional Constituyente. Así es, bienvenida. Gracias, canciller, muchas gracias. Canciller de corazón y actual candidata a la Constituyente. Así es. Vamos victorioso a la Constituyente. ¿Qué tal? Vamos a empezar con eso. ¿Qué tal el acto donde se acaba de bajar? Que además vemos bastante gente muy aquí sentido, mismo enfrente. El pueblo de Caracas está muy entusiasmado con la Constituyente. Ahí lo decíamos, hay 300 candidatos por Caracas, 300, de los cuales 71 territoriales y el resto de las sectoriales, que ha sido, bueno, una expresión del compromiso y la voluntad que tiene el pueblo venezolano y en este caso el pueblo caraqueño de avanzar por una vía democrática, de avanzar por una vía constitucional, electoral, al entendimiento. Distinto a la oposición, que de forma insólita se ha encadenado a las necrofilias y al ejercicio necrofílico de la política mediante la violencia, ¿no? Nosotros seguiremos insistiendo en un llamado a la oposición. Sabemos que su liderazgo va a ser superado por sus bases mismas, que quieren también el diálogo. Claro. Y ellos que desde las cúpulas se negaron al diálogo convocado por el presidente Maduro, recibirán una contundente lección del pueblo de Venezuela. Candidata, usted fue canciller hasta tan solo unos días. Le tocó jugar un papel importante frente al Ministerio de Relaciones Exteriores, pero además una batalla dura al final de su gestión frente a la Cancillería, que es lo que acaba de ocurrir a la Organización de Estados Americanos. Venezuela, la Revolución Bolivariana, tiene una oposición a lo interno, pero una muy dura oposición también a nivel internacional. Quizás pequeña, pero que apuesta con poder económico, con presión, con chantaje, a derrocar a la Revolución Bolivariana. Si nos pudiera hablar de esos elementos que quizás no tuvimos la oportunidad de ver frente a las cámaras, que no tuvimos la oportunidad de leer en los comunicados, de cómo se desenvolvió esa asamblea de la Organización de los Estados Americanos. Bien lo dice, la oposición venezolana en el aspecto interno, una oposición debilitada políticamente. Llegaron con un capital a la Asamblea Nacional, y ese capital lo dieron al traste con su actuación contra la Constitución, cometiendo delitos contra el orden constitucional, pretendiendo derrocar al gobierno legítimo del presidente Maduro. Hasta allí llegó lo que ellos habían alcanzado llegando a la Asamblea Nacional. Y se convirtió en lo que es una Asamblea Nacional o una oposición dentro de la Asamblea completamente inútil a la vida económica, política y social del país. Bueno, la OEA fue expresión. La oposición encuentra algún tipo de fortaleza desde los centros imperiales, que es donde van permanentemente. Hemos tenido imágenes bochornosas y vergonzosas de líderes opositores yendo a Washington a pedir la intervención de Venezuela, como se lo han pedido permanentemente a Luis Almagro, que con su actuación arbitraria, desmedida, ilícita, y han pretendido burlar los canales democráticos en Venezuela, pretendiendo no solamente intervenir a nuestro país, sino también su tutelaje. En los informes realizados en la OEA estaba muy claro el plan, porque el plan no solamente consiste en derrocar al gobierno del presidente Nicolás Maduro, es un plan que va mucho más allá, es un plan que busca tutelar a Venezuela desde todo punto de vista, el tutelaje para la disposición de sus recursos naturales, que sabemos que son inmensos en el campo energético, acuífero, minería, pero también desde el punto de vista de su modelo político, que es un modelo inclusivo, es un modelo exitoso. ¿Qué llevamos nosotros a la OEA? La verdad de Venezuela, el modelo exitoso de inclusión. Incluso que todo ese grupo de gobiernos que hoy, por intolerancia política e ideológica hacia Venezuela, pretende su intervención, nosotros podemos darle lecciones en cuanto al modelo. Ese es el modelo que ellos han buscado atacar mediante la agresión multiforme, mediante la agresión a la economía, el bloqueo financiero, el linchamiento mediático internacional. Buscan atacar nuestro modelo progresivo de derechos humanos. Y bueno, allí dimos la batalla con la verdad. Con la verdad los derrotamos. Fue nuestra principal herramienta, guiados por el presidente Maduro. Fuimos con la verdad,
mediante la palabra, mediante el convencimiento, los países se dieron cuenta de la realidad y los países, bueno, le dieron una estrepitosa derrota a los Estados Unidos. Cada día que allí vivimos en la OEA, cada día Estados Unidos salió con una contundente derrota. El primer día, en la reunión de consulta de cancilleres, se había llegado a esa reunión de forma fraudulenta, atacando la institucionalidad de la organización. Ese día fue su principal derrota. Y luego, bueno, los días martes y miércoles, el representante de los Estados Unidos usó una expresión que quedará para la historia, por lo que significó el retruque. Ellos rogaron a los estados y a los gobiernos miembros a que se pronunciaran en contra de Venezuela, a que se avalara su plan de intervención. Y ocurrió lo que ya sabemos, fueron derrotados. Y la peor de todas las derrotas fue ya la salida. Estados Unidos perdió en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Paralelamente se estaba dando en Ginebra, en la sede de las Naciones Unidas, un proceso dentro del Consejo de los Derechos Humanos. Estados Unidos había pedido que Venezuela fuera expulsada del Consejo de Derechos Humanos. Y solamente se presentó un país, el gobierno de Paraguay. Solo, completamente solo. Vergonzosa la posición de Paraguay. Pero el único excluido en este caso se lo dieron a ellos en la OEA, cuando solamente obtuvieron, imagínate tú, en una votación secreta, 16 votos. Ese es como que al dueño de la casa lo maletean y le dicen váyase. Eso fue lo que le dijeron ese día los países de la CELAC, porque el resto de miembros de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos son países miembros de la CELAC. Así que Estados Unidos salió, yo diría, multiderrotado de esta asamblea de la Organización de Estados Americanos. No pudieron con Venezuela, yo te puedo asegurar que no podrán, porque Venezuela, indistintamente, como habíamos manifestado en ese momento, indistintamente de la OEA, lo que salga de allí, Venezuela no lo va a reconocer jamás, porque Venezuela es un país independiente, un país soberano. Hemos seguido el camino de nuestra hermana Cuba, que en el 62 fue excluida, y aquí está de pie, con la moral en alto, de frente en alto. Bueno, nosotros hemos seguido ese camino, y el presidente, el 27 de abril de este año, tomó una decisión histórica, que fue el retiro de Venezuela de esta organización. Una victoria no solamente de Venezuela como país defendiendo su soberanía en la Organización de Estados Americanos y en la Comisión de los Derechos Humanos, pero lo que sí es cierto es que hay una presión constante contra los países, sobre todo contra la comunidad del Caribe. Yo entiendo que no se pueden revelar muchas cosas de lo que se da en materia de diplomacia internacional, pero si nos pudiera comentar qué dicen, sin mencionar los países, sobre todo el CARICOM, cuando la presión tan dura que ejerce el gobierno de los Estados Unidos frente a esta comunidad para apoyar una intervención, para apoyar cualquier tipo de pronunciamiento en contra de nuestro país. Nosotros tenemos que resaltar del CARICOM, indistintamente de la posición que tengan sobre Venezuela, tenemos que recalcar que es un bloque apegado al derecho internacional, que es un bloque apegado a los principios y propósitos de la Carta de las Naciones Unidas. Ese quizás ha sido el principal obstáculo que ha tenido Estados Unidos de Norteamérica frente a la arremetida, vulnerando toda la normativa internacional y la institucionalidad de esta organización. Pero allí nosotros también tendríamos que decir que la forma grotesca, vulgar y grosera que personeros, autoridades de distintas ramas del poder público estadounidense han presionado, han chantajeado, han extorsionado, lo han dicho públicamente, mediante reducción en los presupuestos, mediante recrudecimiento de políticas migratorias de países que han mostrado su respaldo a Venezuela, pero respaldando a Venezuela están respaldando justamente la institucionalidad, porque hay países que creen que la Organización de Estados Americanos es todavía un mecanismo para el diálogo y la cooperación. Bueno, esos países que tienen esa creencia se aferran a la defensa de la institucionalidad. Y defendiendo la institucionalidad, bueno, se ha dado automáticamente un respaldo a Venezuela. Pero Estados Unidos tiene esa disyuntiva histórica del proyecto bolivariano y el proyecto monroísta. Son dos modelos en pugnacidad y se demuestra en todos los ámbitos de la Organización de Estados Americanos. Ellos pretenden mandar, Estados Unidos todavía pretende mandar sobre nuestra región, sobre los países de nuestra región. Y hay países que sencillamente sacan la bandera de la independencia, sacan la bandera de la soberanía, de la dignidad de sus pueblos. Bueno, a pesar de que la correlación de fuerzas en algo nosotros hemos perdido en la acumulación, podríamos decir que incluso en esas condiciones adversas Estados Unidos no ha podido, y yo dudo que puedan,
como le dijimos en ese momento, la única forma que la Organización de Estados Americanos pueda entrar a Venezuela será con sus marines, y bueno, cometerán el peor error de su historia, porque no tengo la menor duda que aquí estaremos el pueblo de Venezuela defendiendo la integridad y la soberanía de nuestra patria. En ese punto, candidata, hay mucha gente que está confundida, que se ha dejado manipular por el duro ataque que hay del cartel mediático en contra de Venezuela. Se dan informaciones que no son ciertas, se juega mucho a la posverdad, y hay un grupo de gente que siente que el discurso de la intervención es parte de la agenda cotidiana del gobierno revolucionario. ¿Qué decirle sobre todo a aquellos que hoy en día no creen en que pueda existir un proceso de intervención contra Venezuela, que no entienden lo peligroso que significa una resolución por parte de los Estados Unidos en contra del pueblo en general en nuestro país? Ellos se trazaron como objetivo en esta Asamblea General pretender detener la realización de la Asamblea Nacional Constituyente. Una cosa completamente irrelevante, pero que sabemos que los sectores más fanáticos de la oposición venezolana, que los sectores más irracionales de la oposición venezolana, tomarían eso como bandera para generar más violencia en Venezuela. Por eso era importante que Venezuela llevara la verdad, sobre todo la verdad de la Asamblea Nacional Constituyente, porque mucho se ha dicho, pero en realidad la oposición venezolana tiene una posición antijurídica, tiene una posición antipolítica. Antijurídica porque es un mecanismo de participación política contemplado en nuestra Constitución de 1999. Por eso decimos gracias Chávez, gracias a la Constitución Madre, gracias a la Constitución Pionera. Hoy el pueblo de Venezuela tiene una salida inmediata a la coyuntura de violencia, tiene una salida inmediata para detener el conflicto interno con identidad bélica que se pretende imponer desde centros imperiales. Bueno, con esa Asamblea Nacional Constituyente, nosotros vamos victoriosos ¿a qué? Al diálogo, al entendimiento, y mediante ese entendimiento al reconocimiento del otro. Y por eso que la posición de la oposición venezolana es antipolítica, porque no reconoce la diversidad política. En la Asamblea Nacional Constituyente nos reconocemos como diversos, pero aquí se está imponiendo o se pretende imponer al país una característica de los antivalores de la oposición venezolana, que es la arrogancia, es la prepotencia, es como el niño que no estudió para el examen y pretende que no se haga el examen. Igual está pasando a la dirigencia opositora, porque sus bases se inscribieron para participar en la Asamblea Nacional Constituyente. Surgirá de allí una nueva dirigencia opositora y surgirá también una nueva forma de entendernos los venezolanos y las venezolanas, que no sea mediante el chantaje de la violencia que pretende imponer la oposición. Candidata, tengo que ir a una pausa, pero al regreso me gustaría conversáramos sobre la Comisión de la Verdad. Usted acaba de mencionar algunos elementos, se ha intentado imponer la violencia en algunos sectores del país y el necesario rescate de la verdad. Usted forma parte de esa Comisión de la Verdad que ha venido trabajando ya a lo largo de varias semanas. Me gustaría que habláramos eso al regreso. Vamos a una pausa, recuerden que si se quieren comunicar con nosotros lo pueden hacer a través de las redes sociales con la etiqueta numeral Delcy con Amorín, numeral Delcy con Amorín. Nuestras cuentas en redes sociales, en Twitter e Instagram, es la misma, arroba Jorge Amorín, el mismo usuario para las dos redes sociales. Igual pasa con las del canal, arroba BTV Canal 8 en Twitter e Instagram. Y su cuenta en Twitter, candidata, es arroba de Rodríguez Ben. Arroba de Rodríguez Ben. A una pausa y ya venimos. Continúa con Amorín. Es la 1:49. Nosotros seguimos conversando con la candidata por el municipio Libertador del Distrito Capital a la Asamblea Nacional Constituyente, Delcy Rodríguez. Candidata, dejábamos un tema al aire. La Comisión de la Verdad frente a la situación que hay en algunos sectores de nuestro país, que afortunadamente no se ha logrado imponer en todo el país. ¿Cómo ha ido avanzando en estas semanas la Comisión? Un mecanismo también muy importante que propuso y puso en ejecución el jefe de Estado para la distensión. La Comisión de la Verdad se creó justamente en rechazo a la pretensión de la oposición con una ley de amnistía que anulaba por completo, desconocía y no reconocía a la víctima. Y el presidente Maduro
bueno, dijo, lo principal y el eje central de la Comisión de la Verdad es justamente la víctima. Por ella debemos la verdad, debemos ir a un proceso de encuentro, de superación del dolor, para la reconciliación, para la aplicación de la justicia y para la paz. Eso es lo que permitirá. La Comisión de la Verdad tuvo un mandato hasta mayo de este año, que posteriormente el jefe de Estado lo extendió hasta que se instalara la Asamblea Nacional Constituyente, donde nosotros tendremos que entregar un informe completo de todo lo que se ha venido realizando, revisando los expedientes desde 1999 hasta el año en curso, donde allí estamos viendo los delitos contra el orden constitucional, los delitos que se han cometido para derrocar al gobierno constitucional y legítimo del presidente Maduro. Muy importante, porque la Comisión de la Verdad busca justamente ir a la raíz de la violencia, busca entender el porqué de la violencia, y eso tiene que llevarnos a un proceso de reflexión y también a la modulación del lenguaje, porque ¿dónde está el origen de la violencia? El origen de la violencia está en la intolerancia, en las expresiones, los delitos de odio que hemos visto que están ocurriendo en Venezuela. De tal manera que es una comisión que permite expandir también, mediante la investigación, mediante la determinación de la justicia, elaborar recomendaciones a todas las ramas del Poder Público Nacional. En ese momento, en el mes de mayo, nosotros elaboramos recomendaciones al Poder Judicial, a la Defensoría del Pueblo, al Ejecutivo Nacional, en lo que tenía que ver con la atención integral a la víctima. Bueno, la nueva Comisión de la Verdad, como ya lo ha anunciado el Jefe de Estado, el Presidente ha dicho, esta tendrá facultades plenipotenciarias, tendrá facultades jurisdiccionales. De tal forma que nosotros estamos ya compilando el informe que tendremos que entregar a la Asamblea Nacional Constituyente con una comisión mucho más amplia en cuanto a su actuación y en cuanto a su facultad. Pero es cierto, candidata, que hay sectores que en medio del proceso siguen llamando, siguen usando ese lenguaje de odio, han hecho llamados muy duros a la violencia en contra del gobierno bolivariano, que siguen pretendiendo saltarse todos los canales regulares que contempla nuestra Constitución. Llaman incluso a tomar bases militares, como lo que ha ocurrido estos dos días frente a la base militar de la Carlota. Incluso habría que resaltarlo, en esta Comisión de la Verdad se invitó a participar a la oposición venezolana. Nunca se incorporaron. Pero vamos más allá. Uno de los acuerdos de la mesa de diálogo alcanzado era relativo a la Comisión de la Verdad. Y a pesar de que la oposición no se incorporó a la Comisión de la Verdad, nosotros, frente a los acompañantes internacionales, le dijimos, nosotros vamos a seguir trabajando, como en efecto lo hicimos y hay constancia de ello. Y bueno, sabemos que la oposición venezolana ha incumplido todos los acuerdos de la mesa de diálogo. Los llamados al odio, por ejemplo, está proscrito en uno de los acuerdos que nosotros habíamos alcanzado. El lenguaje de odio, porque la intolerancia y el odio son la semilla más fértil para la violencia. Por eso es que ellos no abandonan. Ellos han hecho un cruce macabro entre lo que significa la obtención de réditos políticos y el lenguaje violento. Yo no creo en esa fórmula, absolutamente no creo en esa fórmula. Ellos simplemente están atendiendo a un diálogo, a un guión que desde el exterior les han impuesto, que es sembrar un conflicto violento en Venezuela con una identidad bélica que no es propia del venezolano. Lo estamos viendo con la narrativa que ellos pretenden vender a los jóvenes, víctimas también de la violencia, porque esos jóvenes que ellos utilizan mediante el pago pecuniario o mediante la entrega de drogas o cualquier otro tipo de retribución, es una retribución perversa frente a lo que le están pidiendo, que es exponer su vida. Los exponen, son la carne de cañón para la violencia del plan perverso de intervención contra Venezuela. Ese es el guión que ellos están siguiendo. Por eso que se levantaron de la mesa de diálogo, por eso que no volvieron a la mesa de diálogo, por eso no atienden ningún mecanismo de distensión que ha planteado el presidente de la República, como la Comisión de la Verdad, como el diálogo en sí mismo. Y bueno, la mayor expresión que podría significar para la distensión, que es el diálogo mayor, sabio, para la política, para la economía, para los aspectos sociales, que tiene que ver con la Asamblea Nacional Constituyente. No hay forma de que no atiendan sino al llamado a la violencia, no hay forma de que no atiendan sino el llamado a la muerte, como dije al inicio, es el ejercicio necrofílico de la violencia. Ellos se encadenaron a eso, ese liderazgo que está
muriendo con la violencia, pero absolutamente desechable los efectos del plan imperial contra Venezuela. Cuando esos niveles de violencia empiezan a bajar, parece que nuevos factores se incorporan en el panorama, candidata. Y uno que se ha incorporado hace tan solo 3 semanas es el de la fiscal general de la República, la señora Luisa Ortega Díaz. Cada vez que la gente empieza a entender lo que significa la violencia y el costo en vidas, que ya casi llegan lamentablemente a 100 personas fallecidas en este proceso de violencia muy dura contra nuestro país, muy focalizada, pero muy dura, esta persona, la señora Luisa Ortega Díaz, parece intentar jugar a ser parte de ese combustible para intentar avivar nuevamente las llamas de la violencia. ¿Qué papel juega en medio del trabajo que se hace en la Comisión de la Verdad? Es lamentable porque ha incumplido sus deberes. Tiene facultades como fiscal general de la República, pero también tiene deberes. Y su deber imparcial tiene que ver con justamente ser imparcial. La imparcialidad es uno de sus deberes fundamentales. Yo le hubiese propuesto a la fiscal, que por lo visto tiene aspiraciones políticas, que se incorporara como candidata a la Asamblea Nacional Constituyente. Yo me retiré de mis responsabilidades como canciller y dije, por amor a Venezuela, yo voy a la Asamblea Nacional Constituyente. Recibí del presidente de la República uno de los mayores reconocimientos que cualquier venezolano o venezolano puede recibir, como es la espada que usó nuestro libertador en la batalla de Carabobo. Y con esa espada vamos con todo el pueblo de Caracas, justamente al entendimiento entre los venezolanos y las venezolanas. Si ella tiene aspiraciones políticas, hay mecanismos constitucionales, democráticos, para atender esas aspiraciones. Lo que no puedes es, desde una tribuna que te impone deberes, como es la acción penal, porque debemos recordar que existe prácticamente, no absoluto, pero existe prácticamente un monopolio de la acción penal en manos de la Fiscalía General de la República, ha podido hacer buena utilización para defender la paz de Venezuela, para defender la soberanía. Lamentándolo mucho, volcó sus atribuciones y sus facultades en aras de la intervención. Vimos vergonzosa actuación, prácticamente militando con el plan intervencionista de Luis Almagro, y a lo interno echándole fuego a la candela, echándole fuego a la violencia. No es el papel que debe jugar un fiscal general. Si un fiscal general tiene aspiraciones políticas, debe retirarse inmediatamente de su cargo y debe atender como todo ciudadano o ciudadana. Repito, yo me retiré de mis responsabilidades de canciller para atender el llamado del presidente. De tal forma que con la constituyente nosotros desde la Comisión de la Verdad le estamos elaborando también al jefe de Estado una propuesta que tiene que ver con la acción penal. En países con modelos distintos, yo diría avanzados en cuanto a la administración de justicia, la acción está en manos de la víctima, que es la primera más afectada, y secundariamente la víctima mayor, que es la sociedad. Son perturbaciones en la administración de justicia que nosotros podemos corregir gracias a que el presidente Maduro hizo este llamado a la constituyente. Uno dice, candidata, que a veces esa posibilidad de sorprenderse en nuestro país como que va agotándose de acuerdo a pues los casi 20 años de diferentes ataques que hemos vivido en contra no solo del gobierno, sino en contra del pueblo venezolano. Hace algunas horas escuchamos a diputados de la República, así estén en desacato, a diputados de la Asamblea Nacional, diciendo que la manera en cómo van a luchar por la democracia, eso ha sido la narrativa, el discurso que han venido construyendo en las últimas semanas, será ahora evitar a toda costa que la gente pueda votar el 30 de julio. Una cosa que a uno le sorprende todavía incluso en estos momentos. ¿Cómo se puede luchar por la democracia haciendo que la gente no vaya a votar? Uno cuando piensa en democracia, uno de los elementos que viene directamente a la cabeza es el ejercicio del voto. Incluso esos diputados que hoy tienen este discurso, esta narrativa, llegaron a la Asamblea Nacional con el voto de los venezolanos. ¿Qué decir frente a este nuevo escenario donde la oposición dice vamos a rescatar la democracia evitando que la gente vote? Bueno, tiene que ver con la naturaleza y la caracterización de la oposición venezolana, de su liderazgo. Tiene que ver con la arrogancia, con la prepotencia, como es algo que yo no quiero, yo no voy a permitir que se realice.
pero tiene que ver con la naturaleza violenta de la cual conversábamos justamente de este liderazgo, porque está amarrada completamente al guión que le han impuesto, al plan para la intervención. De tal forma que el ejercicio del Estado de Derecho pasa también por el ejercicio de la autoridad, porque el Estado de Derecho tiene que garantizar que todos los venezolanos y las venezolanas podamos disfrutar del pleno ejercicio de nuestros derechos, del goce de nuestros derechos, y nosotros tenemos el derecho al voto. Y si ellos no quieren votar, tienen mecanismos constitucionales y electorales para no participar o para a no aprobar la constitución que se dé de esa Asamblea Nacional Constituyente. Ahí están los mecanismos constitucionales. ¿Por qué el atajo permanente a la violencia? ¿Por qué el atajo permanente a los mecanismos antidemocráticos? ¿Por qué el atajo permanente a los delitos contra el orden constitucional? Yo creo que ya la base, los seguidores de la oposición, ellos mismos se están dando la respuesta el día que se inscribieron a la Asamblea Nacional Constituyente, que repito, van a recibir una lección histórica. Y el Estado de Derecho funcionará con todas sus instituciones. El ejercicio del poder público nacional funcionará en defensa de los derechos de todos los venezolanos y de las venezolanas. Candidata, tengo que irme a una nueva pausa. Al regreso me gustaría habláramos sobre cuáles van a ser esas propuestas, esos ejes temáticos que usted considera deben tocarse dentro de la Asamblea Nacional Constituyente, cómo va a ser, por ejemplo, el recorrido de Delcy Rodríguez, candidata, por los diferentes sectores de Caracas para ir acumulando esa serie de propuestas que se van a discutir dentro de este proceso constituyente. A una pausa, recuerde que si se quieren comunicar con nosotros, la etiqueta es el numeral Delcy con Amorín para sus comentarios y sus preguntas. Ya venimos. Continúa con Amorín. Son las 2:05. Nosotros seguimos conversando con la candidata a la Asamblea Nacional Constituyente por el municipio Libertador del distrito capital, Delcy Rodríguez. Candidata, dejábamos el tema de las propuestas a la Asamblea Nacional Constituyente. Se hablaba, por ejemplo, el presidente ha mencionado 9 puntos importantes como el de reforzar la soberanía. Me gustaría empezar por allí. ¿Qué elementos se pueden incorporar según los estudios que usted ha hecho para reforzar la soberanía de nuestro país, evidentemente frente a los 20 años de ataques que hemos tenido en este proceso de revolución bolivariana? Bueno, muy importante, porque de los objetivos principales que ha planteado el presidente con esta Asamblea Nacional Constituyente es preservar la paz y la soberanía de Venezuela. Vemos cómo el liderazgo opositor atenta hoy no solamente contra la paz, sino también contra la soberanía. En cada espacio internacional que se solicita la intervención de Venezuela, que ha llegado a los extremos de avalarse un tutelaje sobre nuestro país, bueno, nosotros sabemos que tenemos que reforzar los mecanismos en defensa de la soberanía y la integridad territorial de Venezuela, y en defensa también de la paz. Pero la Asamblea Nacional Constituyente significa un espacio para la construcción, de un futuro. Yo me imagino a Venezuela libre del cerco financiero. Yo me imagino a Venezuela libre del linchamiento mediático, de las agresiones multiformes. Venezuela es un país potencia y tenemos el derecho a desarrollarnos como país potencia. Dentro de los 9 puntos esenciales que ha presentado el presidente Maduro en esta constituyente está también la superación del esquema rentista petrolero hacia la diversificación de la economía nacional en todas las áreas. Venezuela, por donde vemos, tenemos posibilidades inmensas de desarrollarnos como país desde el punto de vista económico. Pero el presidente también ha llamado a algo muy importante, que es la superación, una nueva espiritualidad dirigida a derrotar la intolerancia y el odio. El presidente ha propuesto la constitucionalización de las misiones y las grandes misiones. Que todo lo que ha avanzado la revolución bolivariana, lo que ha logrado y lo que logró y alcanzó la constitución de 1999, nuestra constitución pionera, se conviertan en un blindaje absoluto en los derechos de los ciudadanos y las ciudadanas, en la progresividad de los derechos humanos, que es otro ámbito también atendido por la constitución. Darle atención a la progresividad de los derechos humanos. Y dentro de ello están los derechos de la naturaleza. Tenemos que avanzar en la defensa de la naturaleza.
el comandante Fidel Castro y el comandante Chávez siempre hicieron mucho énfasis en ello. Tenemos que salvar al planeta, tenemos que salvar a la humanidad, porque por el camino que se dirige con un modelo de desarrollo opresor de la naturaleza, destructor de la naturaleza, la humanidad se encamina definitivamente a su propia destrucción. Bueno, son todos, si lo vemos, son todos objetivos realmente de una gran calidad humana, pero también tendríamos que decirlo, de un plan de desarrollo para el futuro de Venezuela, un futuro de grandeza, de gran esperanza para nuestro pueblo. Si ya hemos avanzado lo que hemos avanzado con la Revolución Bolivariana, yo siento que con la Asamblea Nacional Constituyente, los venezolanos y las venezolanas tendremos mayor expansión para nuestros poderes creativos, para la sabiduría del pueblo. Está en todos los objetivos. Otro de los objetivos tiene que ver con los derechos de la juventud. La juventud como un instrumento para el futuro de nuestra patria. Bueno, los objetivos que allí están planteados, todos vamos con esmero. La reducción de la impunidad. Habíamos hablado que Venezuela tiene un déficit de justicia y allí el Ministerio Público juega un papel esencial. A veces yo escucho discursos de la fiscal hablando de que no se ha hecho justicia, pero señores, el mundo al revés. Sí. Si el monopolio de la acción está justamente en el Ministerio Público, hay que atender la impunidad, porque la impunidad justamente permite que se promocione la violencia de la forma como lo está haciendo la oposición venezolana. Bueno, ahí están. 9 objetivos que ha planteado el jefe de Estado y que con esos 9 objetivos marcaremos una página en la historia de la independencia de nuestra patria, marcaremos también una historia en el desarrollo de Venezuela. Todo lo que tiene que ver con el derecho al desarrollo, con el derecho a la paz, el derecho a la patria, los pueblos tienen derecho a tener una patria, pretenden hoy con las acciones violentas ser vulnerados, pretenden cercenarse. Y la Asamblea Nacional Constituyente es el instrumento inmediato posible que tenemos actualmente los venezolanos y las venezolanas para el entendimiento y para superar y derrotar definitivamente esos focos de violencia con identidad bélica, para derrotar definitivamente el plan de intervención en Venezuela. Es una Asamblea Constituyente de esperanza y de futuro. Dentro de esos 9 puntos, candidata, hay elementos. Venezuela ha sido objeto en esto desde que inició la presidencia el comandante Hugo Chávez y se ha reforzado durante estos años con la presidencia de Nicolás Maduro. Una guerra no convencional, de cuarta generación, de quinta generación, la utilización muy dura de los medios de comunicación convertidos en armas contra la conciencia, contra las emociones. Pero uno revisa marcos legales en el mundo entero y es poco nada lo que se consigue en legislación para ayudar, para tenderle la mano a las víctimas de esa guerra no convencional. Víctimas como las que hablábamos en el corte anterior, por ejemplo, que son las que uno ve lamentablemente salir a las calles sin ninguna razón, exponer su vida. ¿Es posible que la Asamblea Nacional Constituyente, en el desarrollo de estos 9 puntos y seguramente las propuestas que usted irá recogiendo a lo largo de la ciudad de Caracas, se incorpore y Venezuela pueda marcar pauta a nivel internacional para la creación de un marco jurídico en ese sentido? Completamente, porque yo no veo hoy en el mundo un país que esté sometido a la violencia mediática que está sometido el pueblo de Venezuela. Y allí nosotros vamos a poder cruzar varios objetivos de la Asamblea Nacional Constituyente. La nueva espiritualidad, una espiritualidad libre de odio, libre de intolerancia y al mismo tiempo la seguridad y la justicia. Allí se van a cruzar. Ese será o tendrá que ser el escudo protector de la población venezolana que hoy está sometida a terribles embates mediáticos, a agresiones mediáticas como nunca antes la habíamos sufrido antes y que constituyen sin duda un linchamiento mediático internacional. Bueno, nos daremos nuestra propia regulación con la sabiduría del pueblo, pero también con la inmensa experiencia que hemos adquirido en estos años de guerra mediática contra Venezuela. En estos pocos días que llevo de candidata, ¿cómo ha sido el contacto con la gente? ¿Cómo se han acercado? ¿Cómo pretende, por ejemplo, Delcy Rodríguez como candidata recorrer las distintas zonas de Caracas para ir recibiendo las propuestas que el pueblo organizado tiene en base a lo que aspira sea esa evolución de nuestra Constitución? Vamos a ir, el grupo de candidatos y candidatas que formamos parte de la misma lista, vamos a ir a las 22 parroquias de Caracas. Lo hemos dicho, no vamos a dejar un metro cuadrado sin visitar. Somos bastante y nos vamos a desplegar. Pero también vamos a escuchar, tenemos que convencer a los que todavía
no están convencidos, a los que están confundidos o a los que no creen en la Asamblea Constituyente como la posibilidad única e inmediata para superar esta coyuntura, nosotros tenemos que convencerlos. Así que vamos con nuestra palabra, con la verdad y con el buen corazón y el espíritu bolivariano, chavista, que nos da la razón histórica para sumar esfuerzo en esta búsqueda, en la defensa de la paz y la soberanía de Venezuela. Así que nos desplegaremos, todos los candidatos y las candidatas, nos verás por todos los rincones de Caracas, repito, por todas las 22 parroquias, allí estaremos, llevando la palabra de la Asamblea Constituyente, que no es más que reactivar o activar los poderes constituyentes originarios. Es el pueblo, es el pueblo. Ahí hay una sabiduría que nosotros tenemos que escuchar, que tenemos que entender y que tenemos que acompañar. Bueno, a eso nos vamos, así nos ha instruido el presidente Maduro, nos vamos a las catacumbas del pueblo de Caracas y allí, desde la diversidad política, nosotros lograremos el entendimiento que necesita Venezuela. ¿Cómo se plantea, debería ser, por ejemplo, el abordaje a la gente que en medio de una guerra económica, en medio de una guerra a través de los medios de comunicación, el planteamiento de la violencia a unos sectores focalizados? ¿Cómo abordar a la gente que tiene descontento? Hay que explicar la agresión económica, hay que explicarla, y hay que explicarla bien. Porque a pesar del cerco económico contra Venezuela, todos sabemos que hay un bloqueo financiero. Al principio, cuando empezamos a sufrirlo, todavía no lo comprendíamos bien. Hoy sabemos bien cómo está funcionando el bloqueo financiero contra Venezuela, el bloqueo comercial, tenemos que explicarlo. Pero lo más importante de eso es que el gobierno del presidente Maduro jamás ha abandonado el modelo de inclusión, jamás hemos abandonado ni renunciado a la construcción del socialismo bolivariano del siglo XXI, como nos indicó el comandante Chávez en el Plan de la Patria. Eso hay que explicarlo. La gente tiene que saber que hay algo que jamás le podrán arrebatar. Nos podrán cercar financieramente, pero jamás nos podrán quitar ni arrebatar la dignidad. Cuba es un ejemplo de ello. Lo ha demostrado con un bloqueo criminal y que hoy, bueno, ya sabemos cuál es la posición de la nueva administración. Pero ahí está un ejemplo que el pueblo de Venezuela tiene que conocer y tiene que entender, porque a pesar del cerco económico, el pueblo de Cuba está de pie. Y yo estoy absolutamente segura que nosotros saldremos muy bien librados de esta batalla. Pensaron que asesinando al comandante Chávez acababan con la revolución, aquí está la revolución. Pensaban que con el bloqueo financiero acababan con la revolución, aquí está la revolución, y tenemos que sanar las heridas sociales que ha causado la agresión multiforme contra nuestra patria. Ahí está el movimiento Somos Venezuela, dirigidos por el presidente Maduro para atender las heridas sociales que ha dejado la guerra económica. Vamos a una nueva pausa, candidata. Regreso, venimos ya con la parte final de la entrevista y me gustaría en esa parte final hablar de dos elementos. Uno, fundamental en una Venezuela como la actual, con un bono generacional juvenil muy grande, qué decirle a los jóvenes venezolanos hoy en día, y también tocar el punto de los que hoy se hacen llamar chavismo disidente, que parece a veces sobreponerse incluso por encima del liderazgo de la oposición. Si considera usted que es esto una cortina de humo o forma parte del mismo plan. A una pausa, ya venimos con la parte final de nuestro Con Amorín el día de hoy con Delcy Rodríguez. Continúa Con Amorín. Son las 2:20, ya en la parte final de Con Amorín, hoy con Delcy Rodríguez. Candidata, dejábamos dos temas al aire ya para concluir nuestro programa. El primero, este grupo de personas, algunos exministros, otros que en algún momento parecían apoyar a la revolución bolivariana y hoy se hacen llamar disidentes, intentan convencer al chavismo de que el presidente Nicolás Maduro no cumple con el legado de Chávez e incluso han llegado a abrogarse, autoabrogarse ese legado de Chávez. ¿Qué hablar de ellos o si vale la pena decir algo? Yo voy a ser muy contundente en este sentido. Porque si algo caracteriza al Partido Socialista Unido de Venezuela es la posibilidad de formas distintas de pensamiento. Es la forma de confluir desde pensamientos distintos. Y lamentándolo mucho, penosamente, estas personas que en algún momento tuvieron algún tipo de responsabilidad en cargos burocráticos de la Revolución Bolivariana traicionan
el legado de Chávez, traicionan el legado de Simón Bolívar, traicionan el legado de nuestros libertadores y libertadoras, porque con su posición están inscribiéndose en la militancia del guión imperial. Es lamentable que nosotros podamos pensar que se trata de disidencia. No, nosotros dentro del Partido Socialista Unido de Venezuela podemos pensar distinto, pero hay un plan de la patria, hay un proyecto histórico que sostener y que defender. Y tú puedes pensar distinto, pero militar. ¿Y cuál es la militancia? La patria. Ellos le están haciendo el juego a la intervención de la patria, a la intervención de Venezuela. Así que yo no creo en disidencia en ese caso. Y como te dije, voy a ser muy contundente. Son personas que están inscritas en el plan enemigo. Si estuvieron infiltradas, no lo sé. Pero hoy, en la actualidad, están inscritas en el plan enemigo, en el plan del adversario que pretende la intervención de Venezuela. ¿Pudiéramos hablar de una especie de cortina de humo para reforzar la dirigencia de la derecha? Bueno, ¿Cuál crees que pueda ser la intención? Todas las revoluciones tienen su contrarrevolución. Y todos los procesos históricos también han mostrado cómo personas juegan un papel similar, ¿no? Juegan el papel de ser sembrados para luego jugar de disidentes, de ser infiltrados para luego aparecer como portadores de una verdad que no les corresponde. El presidente Maduro, el comandante Chávez, nos dijo, aquí está el liderazgo, por aquí va la ruta, porque ya el comandante Chávez sabía lo que iba a ocurrir. Y bueno, ahí está un legado histórico que defender. Si realmente tú piensas distinto, el Partido Socialista Unido de Venezuela, o incluso los partidos que conforman el Gran Polo Patriótico, dan distintos espacios para, desde posiciones divergentes, confluir en la defensa de un proyecto histórico, en la construcción del socialismo bolivariano. Entonces, ¿dónde están inscritos? ¿Esa disidencia dónde se inscribe? Esa es la pregunta. Porque nosotros no podemos personalizar los procesos de transformación histórica. Nosotros no podemos decir que por el comportamiento de tal o X persona yo asumo una posición. Los proyectos históricos se asumen en profundidad y comprometidos con el proyecto, no con la persona. Así que yo insisto, si hay traición, hay traición a Simón Bolívar, hay traición a nuestros mártires, porque en este camino hay muchos mártires también. Hay traición a nuestros libertadores y a nuestras libertadoras. Y hay traición al comandante Chávez, sin duda. Porque aprovecharon luego de su muerte para aparecer de las tinieblas, para salir de la oscuridad y atacar el proyecto bolivariano. Los jóvenes candidatas. La población juvenil en Venezuela es un poco más de un tercio. Es importante el joven en nuestro país. Pudiéramos decir incluso que la juventud es quien decide los caminos políticos de esta Venezuela. La juventud es alma e inspiración de todas las naciones. Cuando nosotros comparamos a Venezuela con el llamado mundo desarrollado, sabemos que los jóvenes y las mujeres son el sujeto o la víctima mayor de discriminación. En Venezuela no, la revolución no. Y con la constituyente justamente queremos dar pasos más agigantados en el reconocimiento de los derechos de la juventud, en el acceso a las tecnologías, el acceso al trabajo. El presidente recién lanzó un plan muy importante de empleo juvenil, chamba juvenil. El joven está en el centro de la revolución bolivariana. Y si a veces hemos cometido errores, bueno, aquí estamos para la rectificación. Pero por sobre todas las cosas está el reconocimiento de lo que significa la juventud para un país y lo que significa la juventud, la creatividad de la juventud en la revolución bolivariana. Nosotros vamos con los jóvenes de Caracas, con mujeres, hombres, los jóvenes, vamos a las calles de Caracas justamente a llevar la verdad y también a defender los derechos de la juventud. Con la juventud se construye el futuro y por eso es muy importante que uno de los nuevos objetivos de esta Asamblea Constituyente contempla a la juventud como un sujeto histórico privilegiado. Mientras que el mundo capitalista discrimina a la juventud, la revolución bolivariana lo pone en el centro de su accionar. Ya para finalizar, candidata, primero, las gracias. De verdad, sabemos que la agenda es compleja en estos momentos de candidatura. Primero, las gracias por eso. Y segundo, un mensaje a la Venezuela toda para que este 30 de julio participe en ese proceso histórico de la Asamblea Nacional Constituyente. Bueno, atendamos este mecanismo que nos ha brindado la Constitución de 1999, que ha sido convocado el espíritu constituyente originario por el presidente Maduro para ser el detonante histórico de una nueva etapa de nuestra Venezuela libre, independiente, soberana, de paz. Construyamos el futuro, construyamos la esperanza, unidos desde la diversidad
pero unidos como venezolanos y venezolanas. De nuevo, un placer. De verdad, muchas gracias. Ya nosotros llegamos al final de nuestro programa. El día de hoy compartimos con Amorín junto a Delcy Rodríguez, candidata a la Asamblea Nacional Constituyente por el municipio Libertador del Distrito Capital. Como siempre, nos despedimos recordándote que Venezuela es un pueblo de paz, de gente honesta, de gente noble y de gente trabajadora. Que las minorías, esos que nosotros calificamos como traficantes de la esperanza, no nos convenzan de lo contrario. Chau, se les quiere, nos vemos mañana.